incluso el llevar a la niña es algo muy importante. Realmente es de felicitar a la familia que aceptaron el llevar a la niña y que el papá va a llevar a la niña porque la mamá tiene que atender al resto de niños y tiene un bebé. Entonces ella dice, ahora que no está mi esposo, tengo que ver cómo le hago para seguir alimentando a mi familia. Entonces ella dice que va a vender caña para a partir de la caña tener dinero y ver quién le vende el alimento acá en la comunidad. Pero una pregunta. ¿Usted, mientras esté con su hija en el hospital, el pisto, el dinero? Ahí tenemos que ver cómo le hacemos para conseguirlo. Ahí le vamos a ir ayudando nosotros. Yo como papá de él. ¿Usted quién es? Yo soy Marcelino López, el papá de él. Uh-huh. Sí. Y por la comida no hay pena, y ahí lo vamos a ir manteniendo a él con su niño. Porque el problema es que, ¿cuánto le costaría a usted si tuviera que pagar para llegar hasta el hospital? Ahorita son... Y aquí para allá son... 9. Algunos y otros 8, poquito. Sí. Para ahí es uno. Y es bastante dinero eso. Para nosotros pobres, que somos pobres, sí, porque dice que en ida y vuelta son 18 quetzales. Sí. Pero viendo las maneras, bien se puede pagar. Y luego las medicinas. Pues ahí se le damos, hemos estado dando frascos así de rábano yodado y frasquitos de acamplón y tal fuerte. ¿Pero cómo lo consiguen ustedes? Yo le hago cachitos para vender leña, para comprar, conseguir dinero y para comprarle esos frasquitos. ¿Cuánto cuestan esos frasquitos? Pues ahorita está valiendo 1.40, hay frasquitos de 40, de 15 y de 18. ¿Quetzales? Ajá. Y es mucho dinero. Es mucho dinero, para uno de pobre sí es mucho dinero. Pues vamos. Tal vez les podría preguntar a ellas cómo encontrar...